¿Cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bien hallados seáis todos, sobre todo los nuevos suscriptores que hace poco que os habéis incorporado y que, sin lugar a dudas, pues me estáis sembrando de comentarios y likes mis anteriores vídeos. Gracias por adelantado, gracias a toda la gente que se comporta cuando comenta. Y sobre todo, señores, a ustedes los del núcleo duro. Núcleo duro presente. Bueno, hoy un interesantísimo trabajo, Mito sobre los tanques rusos y soviéticos, un trabajo que no es mío, un trabajo que os pondré en la descripción, la dirección, el link de donde está publicado, que no es nada más y nada menos que el blog de mi buen amigo Alejandro 8. Bueno, un blog muy interesante. Os convino, mmm, bueno, totalmente a que lo visitéis. Próximamente voy a ir subiendo trabajos de diferentes bloggers que me han dado su permiso para poder subirlo aquí y que estoy seguro que va a ser no tan solo de su interés, sino que les va a encantar. Si lo publico yo, es que me ha gustado. Si me gusta a mí, normalmente es más que fácil que os guste a vosotros. Bueno, desde aquí también aprovecho a, sal a saludar afectuosamente a mi amigo Alejandro Ocho por su trabajo, por su pasión, al igual que yo, pues lo hago a nivel audiovisual, él lo hace a nivel escrito. Bueno, eh, quiero comentaros también algunas cositas. Quería hacer un trabajo dentro de muy poquito en plan eh, libros para el verano o libros para el preverano. Hoy os voy a presentar tres o cuatro libros, rápidamente, rápidamente, rápidamente. La semana que viene me van a llegar algunos de nuevos que son novedades absolutas y que estoy seguro que van a ser de su agrado, porque últimamente me habéis preguntado tanto sobre el tema de libros que ya me habéis dado un poquito de aire a la hora de hacerlo. Como podéis ver aquí, podéis ver varios, varios de ellos. Guerra acorazada creo que ya os lo presenté, pero no me canso nunca, nunca nunca de hablar de los buenos libros. Editorial HRM Guerra acorazada, seis aspectos del combate con tanques de Luis Sanz Salanova. Sí, lo he dicho bien. Este que les va a encantar, ya la portada ya a más de uno se le pone me cae la baba aquí de esto, de Juan Campos Ferreira, Tigers, la guerra acorazada de la Panzerwaffe, también de HRM, impresionante, imprescindible y muy barato, después eh, uno en inglés muy bueno también, Modern Iron Launcher Weapons Loadouts, Tactics and Technology, que os va a gustar muchísimo, pues todo lo que es, todas las bombas, todos los misiles, todo lo que puede cargar un avión, y este de aquí detrás que es el Modern Weapons Compact and Contrasted, que realmente mmm, son libros de consulta totalmente imprescindibles. Y dicho esto, Vamos a empezar a hablar de eh, lo que hoy veremos a hablar que es de mitos sobre carros de combate rusos y soviéticos. Porque amigos, la década de los 90 sería un periodo realmente difícil para los carros de origen soviético y ruso. Los combates en la Segunda Guerra del Golfo, como todos sabéis, y Chechenia pondrían muy en entredicho las prestaciones de los últimos modelos de carros rusos, en especial el del T-72. También ayudaría la publicación de algunas obras, bueno, que contribuyeron a esparcir datos que no siempre son correctos o precisos o definitivamente son falsos. Por ello, eh, he decidido crear un tema sobre mitos en los carros de combate soviéticos y rusos. Los carros de combate soviéticos no pueden abrir fuego en movimiento. Bueno, yo os diría que los soviéticos precisamente serían los primeros en montar estabilizadores en grandes números y estarían por delante en este campo durante muchísimos años. Tanto era así que hasta la llegada de los Abrams, Challenger y Leopard 2, esto no iba a cambiar. Como curiosidad también añadir que los primeros Chieftain eh, británicos y Leopard 1 alemanes carecían de ellos. Las ópticas soviéticas son toscas y de mala calidad. Hay que decir que no existe base sólida para hacer una afirmación tan rotunda. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial sí que hubo, sí que es cierto que hubo una cierta bajada de calidad, pero eso sería por el traslado de las fábricas y de sus especialistas desde el punto A al punto B. Pero para 1994 esto tan solo... Era un recuerdo, se había solucionado, aunque lógicamente las ópticas de los carros alemanes no tenían nada que ver con los soviéticos, eran muy superiores. Pero de todas maneras, hay que decir que oficiales yugoslavos, por ejemplo, por poneros un ejemplo, preferían las ópticas de los carros t 3485 a la de los Sherman norteamericanos. Llevar el combustible del carro en sus laterales y en barriles externos hacen que este sea mucho más vulnerable. Pues amigos, el combustible tiene que ir en algún lado y la protección lateral de los T64, 72 y 80 de 60 a 80 milímetros es comparable o superior a cualquiera de sus homólogos occidentales. Es más, los barriles de combustible se suelen soltar antes de entrar en combate y añadir que los Challenger 2 utilizan un sistema similar al ruso. Por otra parte, el diésel de los motores, señores, es mucho más difícil que arda. Que la gasolina. El cargador automático del T64 pega los testículos de los tripulantes que terminan en un coro. O bien el cargador automático del T72 puede arrancarte un brazo. Sin lugar a dudas, estas dos son una de mis favoritas. Supongo que he dicho por alguien que no tiene ni puñetera idea de carros de combate y mucho menos han visto un T64 o un T72 como yo. Los tripulantes señores se sientan a los lados del cañón y nunca, 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 nunca detrás. Quien siga dudando sobre este aspecto puede preguntar, por ejemplo, a los carristas fineses que operaron durante muchísimos años los T-72 M1. Y ninguno de ellos ha oído algo así en su vida. A partir de 1500 metros, los cañones de 115 milímetros y 125 pierden precisión, y a más de 2000 no le pegan absolutamente a nada. De nuevo nos enfrentamos a datos mal entendidos, mezclados y. Que no llevan absolutamente nada. Si sí es cierto que el T-62 montaba un cañón de animaliza del tipo U-5T de 115 mm primero de este tipo y con munición APFSDS. Si bien es cierto que este cañón perdería precisión a partir de los 1500 metros, tampoco no se puede decir que no le pega nada. No obstante, el cambio de cañón a 125 fue dado gracias al precioso 2A46, que sí, es verdad, que tuvo problemas iniciales de fabricación ya que se trataba de una pieza bastante revolucionaria para el momento debido debido a todos estos problemas al incremento del calibre y potencia de fuego ya que además fue introducido muy precipitadamente a consecuencia de la sobrevaloración de la potencia de aguante de la coraza de un enemigo terrible como hubiera podido ser en Europa como el carro británico Challenger es innegable que todo esto en su conjunto sí causó problemas de vida útil y precisión en sus inicios de este cañón de 125 milímetros. Pero en cualquier caso, en un combate en Europa ficticio, las distancias habrían sido la mayoría de veces muy por debajo de los 1500 metros, por lo que estos problemas en su momento, en sus inicios, hubieran sido completamente compensados. Además, ha llovido mucho desde los años 60 y hoy en día los t80 de el motor de gas y T-90 monta cañones muy mejorados del tipo 2A46, M4 y M5 que logran impactos con munición balística por encima de los 5 kilómetros. Los T-64, T-72 y T-80 llevan blindaje reactivo para compensar su deficiencia de protección respecto a los Leopard 2, Challenger 2 y Abrams. Y señores, la razón por la que los soviéticos iban a desarrollar el blindaje reactivo del tipo Era era por su carácter modular y efectividad en relación al peso total. Esto permitía añadirlo sin afectar demasiado al, lo, lo, lo que os he dicho, al peso total del carro y se podía añadir a tanto carros modernos como carros antiguos. En cualquier caso, el T80U, por poneros un ejemplo, sin la protección que suele llevar, que es la Contact 5, tiene un blindaje muy, muy similar al de un Leopard 2A4 de su misma G. El blindaje era es malo porque puede afectar a la infantería en caso de explosionar. Evidentemente que puede ser peligroso, pero los infantes, la infantería, nunca va pegada al carro, señores. Va siempre separada. Y esto, lógicamente, ha perdido tiempo con el paso de los años, ya que los vehículos occidentales, señores, también lo usan. Los soviéticos desarrollaron los misiles debido a la escasa precisión de sus cañones. Y veamos amigos, a 4 kilómetros un carro en movimiento, la posibilidad de impactarle es muy, muy baja. Por esta razón, los soviéticos desarrollaron los misiles que se disparaban a través del cañón para hacer o incrementar esta posibilidad, esta tasa de acierto. El cargador automático es poco fiable y se instaló por falta de personal en el ejército soviético. Y el cargador automático de los carros soviéticos está más que claro que no se debe a una falta de personal. Yo creo que los soviéticos cuando existía el T64 o coexistía con el T72, de lo que iban sobrados era precisamente de personal para llevarlos. La historia realmente viene porque en los años 60 los soviéticos tenían muy claro de que en Europa en caso de guerra habría o guerra nuclear o guerra química o guerra biológica, ya sabéis las siglas. En EBQ. Por tanto, sabían también que en el interior de los carros, estos señores que los conducen, disparan o reamunicionan, irían con sus trajes. Hicieron sus pruebas y el cargador o el que tenía que remunicionar el cañón del carro de combate, a las 10, 12, 15 veces que lo hiciera, el tío estaba reventado. Por tanto, <laughs> tomaron la solución salomónica de quitar a uno de los cinco tíos poner solo cuatro hombres y montar un sistema automático de reamunicionamiento del cañón que permitiera también en un futuro poder cargar pues proyectiles mucho más pesados que los que había en ese momento. Esta es una de las razones de más peso. No conozco, además, hoy en día, ningún carrista o ningún país que desarrolla carros de combate, que son muy pocos, que no contemple esta posibilidad. Lo que no entiendo es por qué eh, los Estados Unidos no han implementado en sus Abrams o otros carros este sistema, al igual que los Leopardos, que también tenemos aquí en España. Es una cosa que no tiene. Mucho fundamento ya que desde finales de los 50, pues esta gente que se ha gastado tantísimo dinero en implementar estos sistemas en todos los carros o todos los carros porta personal lo hubieran podido hacer también en los carros de combate. Los carros T62, 72 y 80 son mucho más incómodos que sus homólogos occidentales. Y amigos, esta sí me la podríamos conceder porque los carros soviéticos sí que es cierto que tienen menos espacio en el interior, son más peques, pero también tienen un tripulante menos. Y, sí, yo creo que por lo general podemos aceptar o podemos afirmar que los modelos occidentales son más cómodos para sus tripulaciones. Una persona de altura normal no podría servir en un carro de combate T-64-72-U80. El único límite que hay es para los conductores que deben medir menos de metro 75. Tampoco no es que sea una altura. increíble. En Finlandia, de hecho, hay comandantes de carro que pasan actualmente de los metro noventa, para que os hagáis una idea. El cargador automático limita la longitud de la munición. Esto es totalmente cierto. Este ha sido, de hecho, uno de los puntos débiles que ha venido sufriendo tanto el T-80 como la versión inicial del T-90, ya que en el caos financiero que vivió al extinguirse la URSS y al principio de llegar Putin al poder, no se pudieron producir, fabricar mejores carruseles. De todas maneras, en las últimas versiones del de T-90, lógicamente, ya llevan un, cargor, un cargador, un carrusel que está adaptado para poder cargar munición más larga. Esto tampoco nos significa que no haya límite de longitud con un cargador manual, con una persona que tenga de sacar de su lugar el proyectil y meterlo en el cañón. El tripulante debe manejar dentro de su recinto o pues dentro de su compartimiento el movimiento del proyectil y lógicamente también es limitado. Los carros soviéticos son poco fiables y duran poco. Y en una guerra los soviéticos no se hubieran molestado en repararlos ya que se perdería un tiempo demasiado valioso. <laughs> y es que el moniato que hizo esta afirmación, porque no se le puede decir otra cosa, moniato eres un moniato, es que realmente es de una absurdidad tan grande. Mira, para que os hagáis una idea, hace muy poquito tiempo, cuando Grecia estaba decidiendo cuál era el carro que iba a elegir para las próximas generaciones, para poner un ejemplo, aunque no lo pillaron, pero el T-80 en su versión U fue el carro más fiable en las pruebas que se realizaron en este país en el circuito de 1000 kilómetros. No tuvo ni un problema, ni un problema. Es más, los M84 basados en el T-72 superaron al Chieftain y al Abrams en su momento en los circuitos de movilidad que se realizaron en el desierto tras la guerra del Golfo. Yo creo que con esto no hace falta decir nada más. Los carros T72, 80 y 90 son vulnerables a los RPG y los carros occidentales no. Afortunadamente este mito ha perdido fuerza eh, en los últimos años, pero sí que es cierto que algunos trolls pues, siguen afirmando tontadas pues, de este estilo. Y yo creo que es bueno que yo aporte ahora y decir que en Chechenia los T72B, por ejemplo, y los T80B aguantaron muy bien todo el daño que se les vino encima. Es cierto, fueron destruidos muchísimos por emboscadas, por IEDs, por RPGs, disparos desde arriba, desde abajo, desde, bueno, desde todos los lados. Pero es bueno decir que hubo algunos carros de combate que no fueron destruidos y que aguantaron hasta 12 impactos de RPG. Y no fueron destruidos. Otros sí. Bueno, es una cuestión también de suerte, ¿no? ¿Por qué os lo digo eso? Porque en Chechenia, por ejemplo, en Grodny, dentro de una ciudad, pues yo creo que el problema que tuvieron los carros de combate soviéticos fue más por un mal uso de la táctica a la hora de usar esta clase de vehículos que por las características de los mismos. No sé si me he explicado. De todas maneras, en impactos laterales y traseros... Cualquier carro de combate con un concurso o con un misil bien dirigido, pues ya sea occidental, chino, ruso o mandarín, va a tener uh, resultados negativos para la tripulación y para el propio carro. El T-72 es una versión barata y simple del T-64. Madre mía. Esta, amigos, también es típica, típica, típica. Típica del todo de un absoluto troll. ¿Vale? Porque esto es no tener ni idea. No tener ni idea. El T64 supuso un salto prestacional realmente bestial, de ensueño. Algo tremendo. Pero su motor era complicado de cojones. De hecho, en palabras de algunos diseñadores, afirman que... El motor de este carro de combate era como pasar del motor de hélice, del motor de pistón, a uno de reacción, a un motor a reacción. Imaginaros un P-Mustang con un Messerschmitt 262, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Los dos bonitos, pero nada que ver. Bueno, pues los problemas iniciales y la baja productividad o producción de las fábricas hicieron que el T-72 pues decantara la balanza. De hecho, el T64 nunca fue exportado fuera de las fronteras soviéticas y eso fue por alguna cosa. Este inicialmente, o sea, el T72 no iba a ser más producido en cantidad que el T64, pero eh, las cosas fueron cambiando con el tiempo y de hecho, pues el T72 con un motor muchísimo más simple. Eh, pues bueno, eh, fue capaz de llevarse el gato al agua y... De hecho, es una historia que dentro de muy poquito, una historia que también contó Alejandro Ocho en su blog y que os voy a contar dentro de muy poquito, os la voy a anunciar, que estoy seguro que os gustará mucho, 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 por eso no me quiero extender. No, no me extiendo. El T64 necesitó dos programas masivos para solucionar todos sus fallos y eso le costó la carrera más de uno. De nuevo otra pregunta que voy a contar muy a fondo de nuevo en otro vídeo dedicado al T64 y al T72. Pero bueno, deciros que esto tiene que ver poco con la realidad. Ya se han comentado los problemas de los primeros T64, pero las versiones A y B eran muy muy fiables. Ucrania utiliza todavía de hecho los primeros para entrenar conductores y moderniza las uh, versiones B para los nuevos carros de combate. Muchos sistemas del T64 de hecho fueron utilizados en el T80, incluyendo el motor 6TD. Merece la pena también recordar que también han sido seleccionados por Pakistán para, bueno, ser su carro de producción local. El diseñador del T64 siguió con su carrera y fue condecorado varias veces. Nada que ver con lo que algunos afirman. Los cargadores del T64-72-80 hacen que los carros de combate sencillamente estallen al primer impacto. Haciendo incluso saltar la torre. Esta es un poco más complicada de contar, de explicar. Este problema se debe principalmente a la munición almacenada fuera del carrusel, no dentro del carrusel. Este último es difícil de alcanzar, sobre todo el del T-72, pues la munición va horizontal en el suelo del carro, tapado en los flancos por las ruedas. Las explosiones se deben a la munición repartida por el compartimiento y la mayor cantidad que llevan esta clase de vehículos de munición HE, o sea, de alto explosivo y HE frac, o sea, de alto explosivo de fragmentación, que suelen cargar los carros soviéticos o ucranianos. Esto hace que las explosiones pues, sean mucho más violentas que en carros occidentales que suelen llevar más cargas del tipo AP-FSDS. Cal también cabe recalcar que todos los carros tienen en mayor o menor medida este problema, siendo siendo el Abrams el norteamericano el que mejor solución aporta a este clase de impactos, pero no está acento de ser destruido, aunque sí mucho menos probable de ser destruido antes que un T64 o un T72. El cañón de 125mm del T-72 no penetra la coraza frontal de un carro occidental moderno y este, en cambio, sí puede ser destruido desde una distancia de más de 4 kilómetros. Nuevamente, otra pregunta que si te la hacen así, y, o una afirmación, te la hacen así y se quedan tan panchos, pues. Pues nada, pues si no tienes ni idea, pues. Traca-traca, te la tragas. Y te tienes que acallar. Pero si sabes qué contestar. A lo mejor el troll se queda con los pantalones bajados hasta los tobillos, con lo cual no le hace mucha gracia y se siente incómodo hablando contigo. La famosa historia de los T-72 penetrados desde 4 kilómetros se origina en el Líbano, señores, en 1982, después de los combates entre sirios e israelíes. Desde hace años han aparecido informes que corrigen estas terribles afirmaciones que no tienen ningún fundamento, ya que. Explican que los T-72 destruidos lo fueron en una emboscada con misiles tow y no con Mercabas. El tema del blindaje y penetración depende, lógicamente, del cañón, del enemigo, de la munición y del lugar del impacto. Los iraquíes utilizaban, por ejemplo, proyectiles BM-17 derivados del BM15 de 1968. Se trataba de penetradores. Muy baratos destinados a la exportación con prestaciones respecto a los soviéticos entre un 30 y un 40% inferiores en cuanto a penetración. Bueno, no es de sorprender que no pudieran eh, hacer nada, ni tan siquiera contra carros de finales de los años 80. Hoy en día cualquier munición tendrá problemas para penetrar un carro de manera frontal. Los incluso los T90 fueron sometidos a fuego de 120 milímetros. Incluso, incluso sin el blindaje era y no hubo ninguna penetración. Yo creo que con esto queda el tema zajado. Y para ir terminando, los carros soviéticos están ciegos de noche. Para terminar, no está mal la afirmación. De nuevo otro mito que procede de la guerra de Irak. Los soviéticos empezarían a instalar visores nocturnos por allá a los años 50 mucho antes que otros países, pero por allá a los 70 era ya una tecnología muy fácilmente interferible y muy dependiente de la meteorología. Lo que está muy claro es que generalmente era más efectivo usar bengalas y fuego en grupo que otra cosa o confiar en los eh, reflectores que iban equipados cada carro. Esto se aplicaba absolutamente a todos los países. Donde los soviéticos estaban. Claramente en desventaja eran en las cámaras térmicas que fueron instaladas en gran número en los carros de combate occidentales por allí en los años 80. Y en la Unión Soviética se produjeron muy pocos de estos homónimos occidentales, algunos eh, llamados Agava II eh, y que bueno, sí, eran inferiores a los modernos modelos occidentales o de la OTAN, por ejemplo. Hoy en día se palía esta desventaja utilizando las cámaras térmicas de origen francés que se dijo que equipaba el nuevo Armata y que tras el bloqueo de la OTAN a la venta de este material sensible a los soviéticos o a los rusos, en este caso ahora, pues se ve que todo se había paralizado bastante. Es una de las cosas que se dijo de la Armata. Bueno, cuando tenga más tiempo o el amigo Alejandro ocho pues se digna o se digne a continuar con este texto, yo me añadiré a él o si vosotros tenéis una serie de preguntas que puedan ser respondibles fácilmente, pues quién sabe si en un futuro me animo a continuar este este vídeo, este interesante vídeo que me ha traído un montón de rato eh, sobre los mitos sobre tanques rusos y soviéticos por deciros un dato para que os hagáis un poco cuenta de que aunque este texto pues lo he tenido que retocar bastante siempre es más fácil eh, hablar como yo hablo eh, haciéndolo yo o escribiéndolo yo o cambiándolo yo poniendo sus pu puntos suspensivos lo que sea algún día os enseñaré algún texto como queda marcado de los míos eh, pensad que me he tirado 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 horas en grabar el vídeo y el poner, pues ya veis, los cuatro titulitos y las cuatro fotos que algunas he tenido que buscarlas de nuevo. Para que os hagáis una idea del gran esfuerzo que hacemos los creadores de contenido y que solo pedimos a cambio, señores, vosotros que estáis sentados en vuestras butacas y que estáis esperando un vídeo del amigo Trufaul. Como yo lo espero que vosotros me comentéis, me pongáis los likes. Los likes, los comentarios y vuestro cariño es lo que más premia a un tipo como yo que, eh, ¿cómo os lo diría?, tiene la ilusión de el día de mañana poder vivir de esto, poder eh, no subir un vídeo, sino subir tres cada semana y que cada semana aprendáis el triple sobre cosas poco conocidas. Y bueno, sin nada más que añadir, me despido, no sin antes, desearos a todos un buen, 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 buen fin de semana, que tengáis mucho cuidado si vais a la carretera y nos vemos muy prontito de nuevo aquí en el canal. Saludos a todos mis compañeros de trabajo, que algunos de ellos sí que me siguen, los más frikis. Hasta luego, nenes. Chao, chao.